la comunidad cristiana de Zaratán a lo largo de esta cuaresma. Nos hemos ido reuniendo las tardes de los viernes para ir interiorizando el mensaje de luz y de gozo que nos acerca hacia la Pascua. En esta tarde, la meditación en torno a la Divina Misericordia que nos va a ofrecer Beatriz desde algunos pasajes de la Sagrada Escritura, hechos canto y melodía en su voz y del acompañamiento de su guitarra, interpretando alguna de las nuevas canciones de su nuevo LP. Y lo hacemos en esta tarde y en estas vísperas donde queremos honrar también a Juan Pablo II en la víspera mañana, día 2 del aniversario de su fallecimiento. Quiere ser para esta comunidad una ocasión de nueva evangelización en este nuevo entorno de una nueva iglesia que están haciendo, articulando pues una iglesia de antigua tradición, como veis con nuestra imagen gozosa del Cristo, a quien hemos pedido que el señor arzobispo le conceda la nueva titularidad de Al Amparo de la Divina Misericordia, también en honor del futuro beato Juan Pablo II. Así pues, esta meditación cuaresmal se une al camino que hemos ido haciendo a lo largo de esta etapa de cuaresma para interiorizar cómo el camino de la cruz nos hace vivir también la experiencia de cristianos resucitados y resucitadores en el gozo de vivir el Evangelio. Escucha mi voz. Hacer esta tarde, un poquito antes de la Eucaristía, es hacer un poquito de hincapié en el tema del perdón, la misericordia, el amor que Jesús nos tiene en la cruz, bajo esta cruz que tenemos aquí, bajo este Cristo, y lo vamos a hacer con cantos muy cortitos, repetitivos, meditativos, de un último disco que he sacado que se llama Cara a Cara y algunos otros que vienen con el Espíritu Santo. Bueno, la inspiración siempre es la misma, es la palabra de Dios, son los textos. Vamos a empezar con un canto que se llama Venid a mí, viviréis, sellaré con vosotros una alianza perpetua. Vamos a recitar las bienaventuranzas dentro de ese canto y vamos a invitar a la gente a que abra su corazón para recibir la gracia y el amor de Jesucristo. Pero lo más importante es la palabra de Dios, que es la que nos empuja a repartir todo eso que recibimos nosotros en la oración, ¿no? Que tengan la experiencia de que Jesús les ama, de que Dios les ama y de que hayan hecho lo que hayan hecho en sus vidas, pues puedan percibir su misericordia. No te escandalice esta sangre. Es amor.